Están durmiendo dentro. Ella estaba con los 5 nenes durmiendo. Ella está sola con los nenes, tiene problemas, los problemas con violencia de género, todo eso. Tiene un montón de espaldas. Hola, ¿cómo estás? ¿Nadie? ¿Si querías hacer una nota? ¿Cuál es la casita? Ah, ahí es, ya. ¿Y cómo apagaron el fuego? Si quiere, pues, ¿querrá hablar? Hola, ¿cómo te va? Bueno, ¿me decís tu nombre y contame qué se quemó la casita? Velázquez Roxana. No, la quemó un malviviente. Ajá, ¿y estaba sola con la criatura? Vino el viernes a la noche, sacó sus muebles, después de sacar sus muebles, porque vendió 3 veces su casilla, prendió fuego la casa de él, la cual está pegada a mi casa. Ah, ¿vos estabas acá? Yo duermo acá, vivo acá con mi pareja y mis 5 hijos. Eran las 4 de la mañana, en la cual me desperté de no sé cómo. Dolor, claro. Y cuando veo que se me estaba toda la casa incendiada. Alcancé a sacar a mis 5 hijos de milagro. Yo quedé acá en la vereda, en pura ropa interior. Los pies quemados, las manos quemadas. Y perdimos todo, todo. ¿No vino nadie del Estado? No, la policía vino primero. Yo estaba con una crisis de nervio, claro. Porque mi abuelo fue a hablarle al policía y le dijo, aléjese o le doy un tiro en la cabeza. Y los bomberos vinieron después sin agua. Llamé del lunes que estoy llamando a la Desarrollo Social y me dijeron que ellos a mí no me iban a ayudar por ser vivir en una toma ilegal. Ni por los 5 chicos. Me dejaron así, estoy con mis 5 hijos. En la cual ahora estoy parando en la casa de mi mamá, que tiene 4 menores más ella, que sufre del corazón, sufre ataque de epilepsia, se le llueve todo el techo porque no tiene techo. ¿Tu mamá dónde vive? En la tercera casita. En la tercera casita ahí. Y bueno, son 9 criaturas ahora. Y vos estabas acá, esta era, y quemaron todo. Todo el esfuerzo mío. ¿Sabés quién te dijo eso? ¿Tengo una cualquier funcionario? ¿Te acordás del nombre? No, llamaron lo de la escuela de mi hijo, porque yo quedé hasta sin celular. Claro. Llamaron, igual mucha gente ha venido y me ha dicho, hemos llamado a Desarrollo Social para que te venga a dar una mano y los dicen que como está en una toma ilegal, no pueden hacer nada. Y sí, no vino Salud a verme, nada, yo tengo mi hijo, sufre de pánico y sufre de ataque de asma. ¿De qué edad de los...? 9 años, tengo mi hija 14 años, mi nene de 9 años, una nena de 8, uno de 7 y una bebé de 2 años. Los que quieran contactarse con vos para darte una mano, ¿qué pueden hacer? Al 299-632-500. Bueno, es increíble porque estamos en la ruta, pegados. Acá pasan los camiones, corriendo carrera. Cuando se arma pelea, tenés que estar bajo tierra. ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Claro. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tenés que ser chupamedia con todo, digamos. Y tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco día atrás la lluvia fuerte que se largó, yo vivo acá en el bajo, estaba. Uh-huh. El agua me llegaba hasta la rodilla. Yo tenía a los nenes arriba de la mesa, porque el agua me inundó, pasaba las camas. Tampoco nadie vino a ayudarme. Pasaban autos y me dejaban ropa de donación, pero la casa la tuve que volver a levantar. Acá pasan autos todo el tiempo. Todo el tiempo, constantemente. Sí, que alguien de arriba venga y dé, porque acá hay criaturas. Y no por vivir en una toma nos van a discriminar. No. Yo soy una mamá que lucho por mis hijos. No tengo para pagar una casa, porque la verdad no la tengo. Quedé en la calle con una mano atrás y otra adelante. Ahora terminás acá de juntar las cosas y te vas a la casa de tu mamá. Sí, me voy ahí. Y mañana seguís juntando. Mañana para sigo otra vez. ¿Y el plan cuál es? ¿Hacer acá algo de vuelta? Mis hijos tienen miedo de volver a vivir en una casilla de madera. Tienen terror. No dormimos en la noche, yo no duermo, tengo pesadillas. Mis nenes empezaron a hacer pie en la cama.
vemos una llamarada de fuego y nos asustamos. Claro. Porque esto hoy fue por el mal viviente este, pero hoy con el viento, yo no tenía techo, yo tenía nylon de techo. Mala estufa de leña, corremos peligro por todo, cuando no hay luz, las velas, corremos peligro y a nosotros nos discriminan mucho, mucho por ser de la toma.